realizaciones de respuesta, por ejemplo, en el uso de una plataforma o en la competencia de trabajar con equipos o con grupos de alumnos. Y ya finalmente, respondiendo a esta pregunta, quizás entender que hay como cuatro grandes ámbitos. Ahí tenemos los docentes, los saberes de nuestra disciplina, que eso nadie pone ahora mismo en duda. Es decir, nosotros somos competentes en aquello en lo que estamos preparados, en aquella materia que es nuestra especialidad. Y yo vengo diciendo desde hace muchos años, cuando me refiero, porque es de lo que vengo estudiando desde casi desde que me salieron los dientes, y ya hace unos cuantos años, sobre los formatos no presenciales de enseñanza y aprendizaje, que ahí hablo siempre del diálogo didáctico mediado. Si hablamos de lo didáctico y de lo mediado, estamos hablando de metodologías, de procedimientos. Si hablamos de diálogo, estamos hablando de actitudes, de valores, de comunicación. Entonces estamos, por una parte, teniendo el saber de la disciplina, el saber hacer de lo metodológico y lo tecnológico, y el ser de las actitudes, del diálogo, de la comunicación, y yo a eso solo le agregaría el ámbito de la investigación. Y no me refiero solo a la investigación sobre nuestra especialidad, que si estamos en la universidad, docencia e investigación. Usted tiene que investigar, y si no, no está en la universidad, o esto no es universidad. Me refiero a esa otra investigación sobre la práctica docente, que da pie a una innovación posterior. Entonces, esos ámbitos, yo creo que esos cuatro campos sí que podrían ser interesantes para integrar en ellos los distintos tipos de competencias. Muchas gracias por la intervención y por el tiempo dedicado. Baltasar, por favor. Bueno, primero reiterar también mi agradecimiento por invitarme a estar aquí. Yo quizá tengo un punto de vista un poco más técnico. La verdad es que si analizamos un poco en una perspectiva histórica muy corta, yo doy clase de una asignatura que se llama e-learning en el máster y siempre digo a mis alumnos que hace 10 años sería imposible pensar que e-learning estuviera saliendo todos los días en la prensa, ¿no? Los MOOCs es una cosa que ha cambiado completamente la dinámica incluso universitaria. También ha cambiado el tipo de circunstancia. En general, los profesores se encuentran en una circunstancia que para ellos es muy poco natural. No han recibido formación mediante ese tipo de medios y, por lo tanto, no tienen la propia experiencia de haberla pasado. Pueden reutilizar muy pocas prácticas, curiosamente. Entonces, además, cada vez se les exige más cosas. Hasta los MOOCs, ser bueno en e-learning no implicaba vídeo, normalmente. Vídeo era un recurso casi escaso, particular de algunas disciplinas muy concretas. No exigía un excesivo dominio de la narrativa, por ejemplo. Y de repente, en un periodo de 3 años, eso se convierte en elementos centrales y claves. Si vamos un poco a mirarlo con una vista un poco escéptica, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requieren milagros. Esta universidad se convierte, siendo una universidad joven, en una mezcla de la Complutense más la UNED. ¿Tiene los mecanismos de soporte? O sea, de repente se convierte en una cosa bastante extraña. Y eso exige nuevos requisitos a los profesores. Vamos a intentar concretarlo. Yo creo que se les exige, por un lado, una cosa que es muy poco natural, que es el dominio de las tecnologías. Hasta ahora, al entrar en la tecnología, al entrar en la clase, nos volvíamos a una clase del siglo XIX. La tecnología se prohíbe. Recientemente, en alguna comunidad autónoma se ha prohibido directamente el uso de los dispositivos móviles en clase. Es cierto, es complejo mantener el interés de los alumnos si los dispositivos móviles en educación secundaria o primaria se permiten. Entonces, cambia mucho la dinámica, pero también cambia la dinámica incluso en los grados presenciales. Las reprografías han cerrado. Si tú no dejas tus contenidos en el campus virtual, el raro eres tú. Están esperando un grado de calidad en esos contenidos y un grado de producción propia o de reutilización, en algunos casos incluso también por problemas de idioma. Entonces, básicamente hay un conjunto de características que es un cierto dominio por parte de los docentes de un conjunto de tecnologías que son cambiantes. Dominio, por supuesto, de los sistemas de gestión de enseñanza virtual, con cambios repentinos, como aquí de plataforma, actividades síncronas, asíncronas, y un grado de familiaridad que en muchos de los casos hay muchos docentes que no tienen. Se sienten inseguros. Eso por un lado. Hay también un cambio de rol.
El proceso educativo es un proceso completo, no es un proceso solo de contenidos, no es un proceso solo de actividades, es un proceso completo en el cual se aprende. En muchos de los casos no se tiene idea de calidad de servicio. Hay alumnos que se quejan si te envían un mail a las 3 de la mañana y a las 10 de la mañana siguiente no han recibido respuesta. No, no, es que este profesor no me está haciendo caso. Están esperando tiempos de respuesta de WhatsApp y de tus amigos íntimos, ¿vale? Entonces, no hay, hay problemas metodológicos y hay problemas de calidad de servicio que son previos y que no son solo de tecnología. Por un lado está la parte de familiarización, de lograr sentirte suficientemente cómodo con esa presencia que ya no es enfrente de los alumnos. Ha dejado de ser teatro para ser otra cosa, ¿vale? No hay que tener el miedo escénico, hay que tener una presencia en unos dispositivos y en una tecnología en la cual en muchos de los casos los profesores no están habituados porque ni siquiera la usan en su vida privada. Y sobre todo hay un cambio de rol. Hay un cambio de rol en el cual el profesor en muchos de los casos, pero incluso, ya os digo, en enseñanza presencial con apoyo de campus virtual, se convierte más, se debe convertir más en un mediador, en un motivador, y eso exige esfuerzos, pero no solo al docente, también a los alumnos. Los alumnos también dicen, no, mira, yo prefería lo de antes. Tú venías aquí, me soltabas un rollo, después de esto, aquí se acababa todo, entre hoy y tu siguiente clase, el mundo no se había movido, era una foto fija. No había un foro donde había contribuciones, no había un sitio donde se podían ir enviando soluciones a los ejercicios, no, no. Y luego volvíamos, y bueno, una comunicación donde todo el mundo tenía unas reglas muy claras. Aquí han cambiado las reglas, y han cambiado para todos. Y muchas de las veces el docente no es consciente, pero el alumno tampoco. Muchas gracias, Baltasar. Tiscar, por favor. Sí, buenos días. Bueno, yo después de las intervenciones de Lorenzo y de Baltasar, no puedo estar más de acuerdo. Voy a aprovechar la de Lorenzo, porque creo que ha sido lo suficientemente categórica, ¿no? Y ha ido a la raíz y después de esa estructuración en el saber hacer y el ser, creo que ahí encaja todo y es un poco de lo que estamos hablando. Y lo que voy a hacer es un poco desordenarlo para hacer énfasis en algunas que me parecen diferenciales, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía también Baltasar. Hablamos de competencias, las podemos desordenar de muchas maneras, digitales como entendidas más técnicas, sociales, mediáticas, porque vuelve el teatro, pero vuelve de otra manera, ¿no? El teatro en pantalla, académicas, y lo que ocurre es que, por un lado, las académicas son las que han sido tradicionalmente las válidas, las que se dan por supuesto, el conocimiento técnico, el conocimiento académico de aquello que se quiere transmitir y que llegue y que se asimile de alguna manera, pero ahora entran en juego otras que son muy importantes, que son también las interpersonales, que siempre han sido importantes en el contacto directo, pero que bueno, pues ahora de alguna manera requieren de otro tipo de estrategias, precisamente por la distancia y porque la mediación es tecnológica. El cómo convertirse en ese rol del facilitador, del acompañante, del entrenador personal, ¿no? En un entorno también masivo. Ahí está un poco la complejidad, cómo podemos conciliar ese volumen con algo más personalizado, con algo más cercano, que el alumno no se sienta solo, que se sienta acompañado, que tenga unas reglas de juego. También hay unas habilidades de negociación importantes, de dejar claras pautas, de negociar esos tiempos de WhatsApp, de negociar esa responsabilidad en un sistema que es, bueno, pues que tiene una trazabilidad y una transparencia, que hay unos hitos, que hay que cumplir con una serie de momentos, de entregas, de tareas, y eso pues requiere del despliegue de competencias que están muy cerca de ese perfil del entrenador, pero también del perfil del gestor, ¿no? Eres un gestor de muchas cosas, no solo de la parte académica, del aprendizaje, de la parte curricular, de los contenidos,
hacia tus alumnos, sino que eres gestor de expectativas, eres gestor de incidencias, incidencias en un sentido amplio, no solo incidencias técnicas. Y conciliar esos conflictos creo que es una de las claves importantes, como por ejemplo el hecho de tener, de desarrollar buenas capacidades de planificación, porque todo lo que es enseñanza online, y lo hemos visto en la anterior mesa, cuando se habla de la guía didáctica, de lo importante que es todo ese trabajo previo antes de que empiece la función, ¿no? Que es algo que antes, pues la enseñanza presencial es muy importante, pero hay como otro margen, ¿no? Es tan potente el encuentro cara a cara que, bueno, pues parece que se lleva como toda la, todo el protagonismo, ¿no? Toda la tensión de esa experiencia de formación. En cambio, con la enseñanza online requiere un trabajo exhaustivo de anticipación, de pensar por dónde puede haber puntos de fuga, por dónde adelantarse, a cuáles pueden ser los errores, cuáles pueden ser los puntos de fricción, cuáles pueden ser esos problemas que aparezcan por el camino. Y conciliar esa capacidad de planificación, de preproducción tan intensa con un cierto grado también de tolerancia a la incertidumbre, de saber que una vez que empieza la función, el momento de estamos todos juntos y estamos arrancando la acción formativa, bueno, pues suceden cosas normalmente maravillosas, de no tenemos por qué pensar en la incidencia como algo negativo, sino que bueno, puede tomar distintas vías, de tipologías de proyectos, de pruebas que no son de respuesta única, en fin, una serie de situaciones que hay que ser muy capaz de manejar y de saber gestionar. Expectativas, situaciones y bueno, pues todo aquello que vaya ocurriendo por el camino. Por eso digo que son como habilidades muy relacionadas con el contexto y que, aunque siempre han sido importantes, ahora requieren de un cierto entrenamiento, ¿no? Una cierta actitud quizás especial. Muchas gracias, Tíscar. Muchas gracias, Carmen. Conmigo yo creo que no necesitas el cronómetro, porque no voy a consumir el tiempo, seguro. Agradecer a la universidad, a Manuel, la invitación a participar hoy en esta mesa y a formar parte del jurado de los premios que se entregarán después. Vamos a ver, yo no voy a consumir el tiempo porque es que yo soy un mero y humilde gestor de empresas. O sea, yo sentado en esta mesa, pues francamente, por pudor, digamos, diré tres o cuatro obviedades y poco más, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ver, en esta cuestión que estamos barajando ahora en cuanto a clasificar y definir las competencias docentes necesarias en estos nuevos entornos virtuales, se entienden soportados por tecnologías de la información y el conocimiento, pues yo creo que básicamente es repasar esas siglas, ¿no? Tecnología, información y comunicación, perdón, no conocimiento, ¿no? La tecnología, pues entiendo que para empezar hay que dominarla, o sea, sea esta la que sea, y será la que sea pertinente, pues desde el campus virtual, sea Moodle o el que sea, a la edición de vídeo, si es que eso es lo que necesita el profesor para trasladar el conocimiento y alcanzar los objetivos que pretende alcanzar con los estudiantes, ¿no? Entonces, la tecnología hay que dominarla, ¿no? En la medida en que sea, como digo, pertinente, ¿no? Luego, la información. Estamos en un mundo que, bueno, pues información desde luego no falta, ¿no? Desde la aparición de Internet. Ahora hay que discernir información de conocimiento y hay que ser capaz de crear conocimiento a partir de la información. Hay que eliminar ruido, hay que fomentar que los estudiantes hagan lo propio, ¿no? Que sean ellos también capaces de seleccionar qué información es pertinente para alcanzar los objetivos de conocimiento que, pues para los que están en el aula, digamos, y van a la universidad.
Y luego la comunicación. Aquí en esto es, yo creo que bastante importante, ¿no? Yo, vamos a ver, yo toda mi experiencia en este mundo viene pues porque estoy en la empresa en la que estoy y aparte me gusta meterme en todos los charcos posibles y últimamente en los últimos años pues hemos promovido una de las plataformas de este tema de los MOOCs tan manidos últimamente, ¿no? Yo creo que dotes de comunicación son fundamentales. O sea, hay que intentar ser, bueno, salvando las distancias, digamos, el arguiñano de la materia en cuestión, ¿no? Y ser capaz, pues, en vídeos cortitos, etcétera, etcétera, no solo trasladar el conocimiento, sino no perder el interés de los estudiantes. Y esto no es fácil, ¿no? No, desde luego, yo en mis tiempos era inusual, ¿no? Yo estaba acostumbrado a ir a clases pues bastante ladrillos, con perdón, ¿no? Pero me parece que es fundamental, o sea, tener unas dotes de comunicación o fomentarlas en la medida de las posibilidades de cada cual. Claro, no todo el mundo es arguiñano, digamos, ¿no? Y bueno, esto es la aportación que puedo hacer en cuanto a esta pregunta. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Pues vamos a pasar al segundo tópico, cuestión, en este caso, que está relacionado con los hitos formativos que deberían ser los oportunos, considerados como imprescindibles en el proceso de esa adquisición de competencias para la docencia virtual. Por favor, Lorenzo. Bien, Carmen, gracias. A ver, voy a enlazar con lo que Pedro, con la intervención de Pedro, que me ha parecido interesante. Él se ha centrado, y además ha explicitado el por qué se ha centrado en eso, y creo desde mi punto de vista que lo ha expuesto con toda claridad, en las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación. A mí en este ámbito se me va a permitir que le agregue lo que damos todos por sabido, aquello de los saberes y de la especialidad de nuestro campo, más las TIC, tecnologías, información, comunicación, más pedagogía. Yo soy pedagogo y llevo pensando, escribiendo, estudiando sobre esto pues desde hace muchísimos años. Y siempre he defendido que debemos realizar un matrimonio hasta que la muerte nos separe de la pedagogía con la tecnología. Los pedagogos con los técnicos. La tecnología por sí mismo nunca va a ser garantía de éxito, por muy sofisticada que sea esa tecnología, por muy excelente que sean las plataformas que nos ponen a nuestra disposición, nuestros colegas, los informáticos, los técnicos, los ingenieros, eso no va a ser nunca garantía de éxito, si detrás no hay, o delante, o conjuntamente, paralelamente, no hay unos diseños pedagógicos adecuados. Entonces, si en esta pregunta lo que se nos está planteando es que, ¿por dónde irían esa especie de contenidos mínimos para la formación de esos buenos docentes que adquieran al final una serie de competencias? Pues yo diría que habría que hacer un esfuerzo para que se entendiese, desde los ámbitos que no son los de la pedagogía o áreas más cercanas, cuáles son las bases de la docencia virtual, cuáles son los principios pedagógicos en los que se asienta este tipo de docencia que es de una relación no presencial. No, de una relación física no presencial, que es otro tipo de relación donde la información y la comunicación tienen muchísima importancia, ya lo tienen en el formato presencial. Esas bases y principios pedagógicos que sostienen los sistemas de educación a distancia, virtuales, e-learning, sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje, creo que es fundamental para todo el profesorado. Es decir, mira, a mí lo que me interesa es la receta, que usted me dé la receta. Mire, con las recetas tenemos que tener mucho cuidado. Yo una receta culinaria sí, porque es un poquito de pimienta, de vinagre y tal, y eso suele saber bien. Pero nosotros nos tendríamos que aproximar más a la receta médica. Hay que hacer un diagnóstico y hay que ver cómo es cada persona y cómo se puede ajustar esto o lo otro. Entonces, las bases de esa docencia virtual. En segundo lugar, creo que habría que hacer un esfuerzo en los sistemas de formación de los docentes que se van a manejar en estos ámbitos de enseñanza virtual, el diseño pedagógico o instructivo de la acción formativa, de aquello que yo quiero que finalmente aprendan los estudiantes, que los estudiantes logren las competencias que están establecidas en nuestro grado, en nuestro máster, en lo que sea, en el tipo de formación que sea. Ahí en el diseño,
en el diseño instructivo y el diseño pedagógico de esa acción formativa entra un elemento del que se ha hablado esta mañana. Yo ayer no tuve oportunidad de estar aquí, pero esta mañana la verdad es que me ha sorprendido muy positivamente todo lo que se viene haciendo aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, y animo a seguir en esa línea. Lógicamente me he sentido muy identificado en la última parte pues con las colegas que han defendido la perspectiva más pedagógica de esto, como no, claro. Ahí me he sentido muy identificado, sobre todo con muchas de las afirmaciones que ellas han hecho. Ahí estaría el diseño y creación de contenidos, de lo que se ha hablado esta mañana y de lo que tenéis aquí una unidad que creo que funciona excelentemente. Por tanto, diseño pedagógico instructivo, donde está el diseño de contenidos, en tercer lugar, o sea, primero bases, segundo diseño pedagógico, el desarrollo del acto didáctico. Y en el desarrollo del acto didáctico, en una clase es el desarrollo de la clase. ¿Cómo manejo yo la clase esa? ¿Qué dinámica implemento en esa clase presencial? ¿Qué dinámica vertical y horizontal establezco? Bueno, pues esto trasladándolo a los sistemas virtuales sería en saber gestionar adecuadamente la información, cómo se busca, cómo se sistematiza, cómo se procesa, cómo se organiza la información que hoy nos brinda la red y finalmente, cómo se gestiona la comunicación en un entorno virtual de aprendizaje. Y yo creo que otro último ámbito que me parece que sería interesante que también se tuviese en cuenta en los sistemas de formación de los docentes es todo lo que hace referencia, que también se ha hecho alusión en el rato que he podido estar aquí con todos vosotros, es el ámbito de la seguridad. La seguridad en las redes, la seguridad de Internet, seguridad de los contenidos, seguridad de los recursos, cómo se maneja eso, cómo le trasladamos eso a nuestros estudiantes y cómo nosotros los profesores nos sentimos también protegidos por la propia institución y por los propios materiales que se puedan poner a nuestra disposición en este ámbito. Por tanto, resumo y concluyo. Bases de la docencia virtual, diseño pedagógico instructivo de la acción formativa, desarrollo del acto didáctico y seguridad en la red. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Baltasar? Bueno, yo primero querría decir una cosa y es que ahora se está utilizando la parte para nombrar el todo y es que los cursos masivos son solo una parte y ni siquiera la parte más importante. De hecho, lo que está pasando es que ahora el learning todo el mundo lo entiende como un MOOC y no es el uso. ¿Cuántos de ustedes van a estar dando un MOOC? El MOOC fue una estrategia de Stanford para hundir la línea de trabajo del MIT. El MIT llevaba 10 años invirtiendo un montón de dinero en recursos abiertos y Stanford invirtiendo una fracción de ese dinero, y esta es una visión un poco particular de la historia, ¿no? Logra un revulsivo tan importante que ni siquiera el MIT logra compensarlo de forma directa y se alía con Harvard. Eso es impensable. Eso es casi como pedir que la Complutense se alíe con la Politécnica para algo. Bueno, lo hemos hecho para un campo de excelencia, pero veníamos forzados. O ustedes con la Carlos III. No vayamos a buscar. Entonces, primero, lo de masivo es solo una parte. Entonces, en la mayoría de los casos, ustedes van a estar dando solo soporte a sus alumnos, no va a ser masivo. Pero sí hay que tener un dominio de la tecnología, yo creo, y esa tecnología en muchos de los casos no es escalable, porque no se plantea, aquí se están planteando actividades síncronas. ¿Hasta cuánto es escalable? ¿40 alumnos? A partir de 20 alumnos en una comunicación síncrona, si realmente se está produciendo esa comunicación, deja de ser efectiva. Independientemente del sistema, por muy bueno que tengamos, comunicación, red de banda ancha y soporte. O sea, que realmente en muchos de los casos hay que tener claro a quién está dirigido, y en muchos de los casos nosotros no vamos a estar centrados en MOOCs, ¿vale? Pero los MOOCs pueden ser un recurso. Entonces, primero, dominio de la tecnología, una idea muy clara de qué es lo que se quiere, para qué se quiere y qué contenidos hay disponibles. En muchos de los casos, yo, en mi curso de e-learning, porque me viene bien, utilizo 2 semanas de un curso MOOC del MIT. Y luego salto y utilizo una herramienta como Codecademy para otro de mis cursos, porque está disponible y es gratuita y porque tengo que enseñar a programar a gente de sistemas de información geográfica que no ha programado nunca. Y de repente paso a tener herramientas. Entonces, es una parte es el dominio de la tecnología, otra parte es el conocimiento de los recursos, pero sobre todo la integración efectiva de ellos y un aspecto muy importante, que es la evaluación. El fenómeno de evaluación, estamos hablando siempre de evaluación continua, competencias. Aquí está cambiando todo. ¿Cómo voy a cambiar? O sea, ¿cómo voy a poder evaluar? ¿Qué fenómenos pasa cuando yo encargo un trabajo? Esto depende mucho del campo, ¿no? Pero en programación,
se pone una práctica y tú dices, no, esta práctica no la van a poder copiar porque yo le he puesto un montón de especificidades, entonces el código va a ser difícil de copiar. Bueno, ese señor puede encargársela a un chino o a un indio que por $20 se lo hace, una calidad magnífica. Comentaba en inglés, tienes que cambiar los comentarios, pero bueno, a eso más o menos llegarás, ¿vale? Entonces se produce una nueva dinámica en un mundo abierto donde las cosas cambian completamente. Existe lo mismo para hacer trabajos, para historia, para cualquier otra serie de cosas. Entonces, la evaluación pasa a ser diferente. No estás siguiendo al alumno y dices, hombre, este alumno que hasta ayer no se enteraba de nada, hoy de repente me entrega el mejor trabajo del mundo. En presencial sospechas. Y ahí, a distancia, no, es que hasta ahora no estaba trabajando y ahora ha pasado a trabajar. O sea, realmente la parte de evaluación, sobre todo porque va muy asociada con la parte de credibilidad de estos másteres y de estos títulos que son oficiales. Entonces, la parte de evaluación también es muy importante para la parte de planificación del alumno y la parte del trabajo que está integrado. Pero, sobre todo, el aspecto de dominio de las tecnologías, que no tienen por qué ser todas, en muchos de los casos no vas a necesitar hacer un vídeo, porque hay un señor que ha hecho un vídeo con muchísima más financiación de la que vas a tener tú y muchísimos más medios que puedes reutilizar. ¿Vale? Lo digo también porque en muchos de los casos, incluso en la parte de MOOCs, pues la Complutense considera que con 5.000 euros eres capaz de hacer un MOOC de una cierta calidad, que se va a comparar con un MOOC que ha hecho Harvard y el MIT, que nunca declaran las cifras, como bien sabe Pedro Aranzadi, porque en una de las mesas se lo estuvimos preguntando a los encargados de Harvard y del MIT, y ellos siempre dicen, no, no, el suficiente. Bueno, por lo menos $300.000. O sea, somos buenos en la Complutense, pero 5.000 euros y $300.000, hay una pequeña diferencia de magnitud. ¿Vale? O sea, en muchos de los casos va a haber recursos por ahí que tienen suficiente calidad que tú puedes incorporar en tus cursos, siempre respetando derechos y siempre utilizando el academic fair use, que es muy útil en muchos de los casos, sobre todo si no hay un beneficio económico. Pero sí en la parte de dominio de técnicas, identificación de creación o identificación de recursos y también la parte de evaluación, que al fin y al cabo no podemos dejar de lado esa tarea porque nosotros tenemos que enseñar, pero luego comprobar que realmente han aprendido. Muchas gracias, Baltasar. Sí, pues yo por centrarme en la competencia digital docente, os recomendaría, si no lo conocéis, porque creo que puede ser también un buen punto de estudio, o por lo menos de tener una estructura de la que partir, el marco común de competencia digital docente que se publicó hace unos meses, está en el INTEF también, está publicado y promovido por ellos, la adaptación al castellano de un proyecto que se hizo a nivel europeo con el Instituto Europeo que hay de la Comisión Europea que tiene sede en Sevilla. Sacaron un marco ahí. Y en ese marco, donde se hace un esfuerzo pues, por intentar estructurar estos hitos formativos, cómo identificar cuáles son los niveles de un profesor que esté convenientemente formado en una competencia digital, qué competencia digital, cómo se organiza. Y hay unos grandes bloques que ya han salido. Lo acerco. Hay unos grandes bloques que ya han salido en una parte de lo que comentaba Lorenzo y que yo comparto, que he utilizado a lo largo de todos estos últimos años en formación con profesores, que es un itinerario muy sencillo, pero que bien trabajado ayuda a incorporar toda una serie de ítems y de temas a tocar, que es un itinerario tan básico como el trabajar, por un lado, la gestión de la información, todo lo que tiene que ver con buscar, seleccionar y con ello habilidades como es el pensamiento crítico, el tema de la credibilidad, de qué encontramos, qué buscamos, cómo filtrar, cómo aportar ese criterio, ese juicio. Por otro lado, el siguiente paso es trabajar con la producción de contenidos, cómo elaboramos algo propio, cómo generamos, producimos nosotros a partir de eso que hemos seleccionado, pero también a partir de lo que nosotros creamos. Y ahí
se tocan, pues en cada una de esas fases se tocan una serie de herramientas, pero se tocan también una serie de valores y se tocan una serie de elementos importantes. Como decía en el primero, la credibilidad, el pensamiento crítico, y en el segundo también otros elementos, como puede ser el tema de los derechos, que es un punto muy importante cuando hablamos de reutilizar, cuando hablamos de generar nosotros cosas y compartir, pues también tenemos que tener una sensibilidad especial y conocer de cómo está el mundo, de cómo están las normas, de qué podemos hacer y qué no hacer, de qué significa una licencia u otra, cómo podemos nosotros contribuir a ese universo de conocimiento compartido. Y luego está como una evolución también, como tercera fase importante, trabajar con la comunicación, divulgación de lo que se hace, de lo que se genera, de lo que se comparte. Y ahí entran elementos importantes, muy importantes para trabajar, como aparte de los instrumentales, que son los que parecen más importantes, pero que no lo son, no dejan de ser instrumentales, el con qué herramienta se hace, sino los más de fondo, como son temas que tienen que ver con la identidad, con la intimidad, con la privacidad, ¿no? Que cuando estamos hablando de compartir y de comunicar y de divulgar utilizando las redes sociales para un apoyo, para un trabajo de una experiencia formativa, pues entran en juego esos elementos, que son elementos a trabajar en el aula. Primero, a trabajar los profesores como aprendices, ¿no? Que es otro de los elementos importantes también que nos tenemos que autoexigir, que tenemos que ser aprendices continuos nosotros mismos como profesores, pero qué duda cabe para trabajar también con sus alumnos, ¿no? Pues en nuestro desempeño profesional. Y esas tres etapas que trabajan una serie de herramientas, que trabajan con una serie de complejidades y de elementos que están en juego, nos van a ayudar a tener pues un ciclo bastante completo, complementado, por ejemplo, en el marco común de competencia digital docente que os comentaba que se ha hecho para enseñanzas no universitarias, pero que es muy fácilmente trasladable. También hay un apartado sobre seguridad que se identifica como importante y que acaba aflorando si tiramos y trabajamos bien los tres otros grandes bloques. Muchas gracias, Fiscal. Pedro. Bueno, yo, por seguir un poco el orden de las preguntas en cuanto a los hitos formativos que establecería como imprescindible, pues vuelvo a lo que mencionaba el profesor García Aretio con anterioridad, ¿no? Yo creo que el fundamental, el imprescindible, por el que no se puede obviar, es el diagnóstico. Es decir, y con esto hay asignaturas y asignaturas. Supongo que no es lo mismo una asignatura de derecho canónico que una de desarrollo de aplicaciones de cualquier tipo informáticas, ¿no? Pero vamos a ver, si yo estoy convencido y seguro que estoy cubriendo mis objetivos, es decir, que mis estudiantes están aprendiendo aquello que me he propuesto que aprendan, etcétera, pues los experimentos con gaseosa. Creo yo, vamos, no tengo por qué ser demasiado innovador, estoy cumpliendo los objetivos. Ahora, otra cosa es que en un acto de contrición, pues vea que hay carencias y que eso, lo que estoy haciendo, es mejorable y puede haber otras vías para alcanzar esos objetivos, que son los que nunca tenemos que perder de vista, que es lo que yo quiero conseguir, que es lo que los estudiantes tienen que salir de aquí llevándose en la mochila necesariamente, porque es que si no, no estarán preparados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya sí, entonces me tendré que poner los medios, y el primero es la voluntad de aprender, ¿no? y de poner medios, ¿no? Antes nos enseñaban unas cifras que se asemejaban un poco a un MOOC, ¿no? Es lo que nos enseñaban antes, que de 30, pues 5 no habían entrado nunca, 7 no en los últimos tal.
En fin, es que está este tema de las tasas de abandono de los MOOCs, pero es que la vida normal pues tampoco se distancia mucho, ¿no? Entonces, la voluntad de cambiar, si no existe esa voluntad y estoy en mi zona de confort y no, en fin, pues difícilmente... Y luego, pues eso, método científico de prueba y error, ¿no? Yo creo que una de las cosas recurrentes que me cuentan los profesores que han participado con sus cursos, sus MOOCs en la plataforma, es que los que llevan ya varias ediciones, es que la cuarta edición no tiene nada que ver con la primera, porque han ido cambiando, han ido aprendiendo y han ido iterando, pues método científico puro y duro, digamos, ¿no? Entonces, pero claro, todo esto lleva mucho trabajo, mucha prueba y error, muchas horas y hay que pues tener voluntad, ¿eh? Y si no, pues poco se puede hacer. Pero sobre todo, no perdamos de vista los objetivos, qué es lo que se pretende, porque lo demás son todo fuegos de artificio, ¿no? Y si el derecho canónico, pues con todos mis respetos, pero a lo mejor no admite demasiada innovación. No lo sé, ¿eh? A lo mejor sí, pero intuyo que hay otras materias que dan más juego, ¿no? Pues vamos a pasar entonces al último de los tópicos o preguntas y, bueno, agradezco muchísimo lo ajustados que están siendo con los tiempos los cuatro ponentes. Somos muy disciplinados. El cronómetro asusta. Y lo que vamos a hacer es, en esta ronda ya, como es una pregunta de reflexión final, también si hay cualquier comentario o alusión a las intervenciones que han hecho el resto de compañeros, pues sí que os agradezco que lo hagáis en este momento para luego ya dar paso a las preguntas del público. La reflexión que proponíamos era, pues bueno, pues que fuese una especie ya de síntesis sobre cuál es el futuro que veis en el marco de las competencias docentes como elemento clave dentro de la educación superior y vuestras propuestas de desarrollo y posibles mejoras, si es que las hay o se necesitan. Cuando quieras, Lorenzo, por favor. Bien, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Entonces, Pedro, me da pie, igual que la última, como es el que has intervenido antes que yo, me das pie en lo del derecho canónico y en lo de la innovación. A ver, es que la innovación es no para experimentar con gaseosa, porque a veces si aquello funciona bien, ¿qué vamos a innovar? Si está funcionando correctamente. Lo que podremos valorar es si hablamos de eficacia o de eficiencia. Es decir, yo puedo lograr los objetivos o las competencias aquellas que los estudiantes tienen que lograr, pero habría que ver con qué nivel de eficiencia. Es decir, aquello se podría lograr de otra manera, con menores esfuerzos, con mayor rentabilidad, con aprendizajes de más calidad, vamos a suponer. O sea, creo que es un planteamiento que sería un paso más a decir, virgencita, que me quede como estoy, ¿para qué voy a cambiar? O decir, ¿sería posible mejorar los aprendizajes? ¿Sería posible que los alumnos adquiriesen otras competencias transversales, que a lo mejor en el derecho canónico dicen, hombre, mire usted las competencias, no, pero a lo mejor otras transversales de carácter comunicativo, de carácter social, de relación, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que quizás el intentar ese paso más buscando eficiencia, otras formas de hacerlo. Mire usted, si es que yo estoy enseñando a multiplicar toda la vida y mis alumnos aprenden a multiplicar maravillosamente, ¿para qué voy a cambiar el método? Hombre, lo mismo si cambia usted el método, logra que lo aprendan antes, que usted precise de menor esfuerzo y que pueda dedicar el tiempo pues, a otras actividades docentes. Bueno, es un planteamiento que quiero dejar ahí. Respecto, vamos a ver, yo creo, esta universidad está arrancando con todos los sistemas virtuales, por lo que estoy conociendo, ya este año parece que la cosa va muy en serio, ya parece que hablabais de 2.000 estudiantes o algo así, que están ya en los sistemas online, que me parece que es algo serio. Mire, si hablásemos de instituciones de educación a distancia o de universidades abiertas, universidades virtuales, yo siempre he identificado estos tipos de personas diferentes que deberían implicarse, perdón, más que de personas, de tareas diferentes que deberían implicarse en una acción formativa concreta, en una determinada asignatura, en un determinado curso. Ahí tiene que haber el experto en contenidos, es decir, aquel que más sabe de aquello, porque en los sistemas online hasta nos podemos permitir seleccionar al que más sabe, que lo mismo no es el profesor de nuestra universidad, sino es alguien, el experto en contenidos, es el que más sabe de aquello.
En segundo lugar, tendríamos que buscar a ese pedagogo que nos ayuda a que esos contenidos puedan tener sentido para que el estudiante los pueda aprender, hacerlos suyos, asimilarlos. En tercer lugar, podríamos contar, deberíamos, tendríamos que contar con el experto en medios, los comunicadores, aquellos que saben manejar los medios, recomendar los medios, ayudar en los medios. En cuarto lugar estarían los técnicos, los quiero distinguir de los expertos en medios, aquellos que nos mantienen las plataformas, los sistemas digitales, que sacan de dudas cuando son graves esas dudas, que tienen toda esa serie de componentes. En quinto lugar estaría, que podría ser otra persona, el director del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, desde luego, en mi universidad está perfectamente distinguido, en la UNED. Está perfectamente distinguido todo esto que estoy señalando. Y finalmente estaría el tutor. Bueno, es que hacen falta, creo que he enumerado 6 figuras diferentes. Bueno, no daríamos abasto de dónde sacamos los recursos. Esto no. No, no. Lo que sucede es que esas tareas tienen de una u otra manera que llevarse a cabo. Lo que pasa es que dependerá de la dimensión de la institución en el ámbito de la enseñanza virtual, si es una macroinstitución tipo UNED, tipo Open University, etcétera, pues habrá que contar con unidades que atienden todos esos ámbitos que yo he señalado. En instituciones que son más pequeños o programas que son más reducidos, esas tareas se ven agrupadas que posiblemente las 6 las hace una misma persona. Lo que sí quiero decir es que las 6 hay que llevarlas a cabo. Es decir, la función de la tutoría, como yo entiendo la tutoría en la enseñanza virtual, tiene poco que ver con el experto en contenidos, con aquel que sabe de derecho canónico. Vamos a poner por caso, por seguir con el mismo ejemplo. Tendría poco que ver. No, pero es que resulta que es la misma persona. ¡Excelente! Si sabe derecho canónico, es el director del sistema de aprendizaje, es además el que va a tutorizar esa materia. ¡Excelente! Y además se le han dado unas... Y aquí voy ya para terminar en la pregunta que se nos ha hecho. Se le ha dado una formación para que además sepa elaborar un vídeo, sepa utilizar audiovisuales, sepa utilizar, en muchos casos no es elaborar el vídeo, sino saber seleccionar el vídeo que está colgado en YouTube, que viene excelentemente para integrarlo dentro del planteamiento que yo estoy haciendo. Se le ha dado una formación para que sepa solucionar las dudas fundamentales que los alumnos van a tener ante la plataforma. No tiene que venir el técnico, porque las dudas habituales, pues se le ha formado al profesor para que el Moodle lo maneje bien, sepa resolver dudas. En fin, que dependerá que esas 6 tareas, esas 6 funciones, esos 6 ámbitos de competencias se puedan integrar en una persona, en 2, en 3. Aquí tenéis una unidad potente que está trabajando estas cosas y ayudan al profesorado. Bueno, pues son tareas que de alguna manera alguien tiene que hacer. Y cuando el profesorado está formado en eso, a ese profesor por lo menos, a ese equipo docente, hay que ayudarle al menos en ese ámbito. E irán avanzando con otras innovaciones, con otros planteamientos. En fin, yo quisiera ya, y ya termino, sería mi última reflexión en esta propuesta, que... si quisiéramos concretar mucho, mire usted, seamos capaces, y en el futuro creo que es a donde hay que ir, que el docente adquiera una serie de competencias instrumentales de carácter informático. En segundo lugar, unas competencias para el uso didáctico. Una cuestión son las instrumentales, es decir, que manejen bien los ordenadores, las impresoras, los periféricos, las aplicaciones habituales. Competencias para el uso didáctico de la tecnología y la docencia virtual, que sería lo de la metodología didáctica. Competencias sobre la gestión de la información. Competencias sobre la gestión de la comunicación y, en tercer lugar, primero competencias instrumentales, segundo competencias para el uso didáctico de las tecnologías y, en tercer lugar, competencias para la investigación con aplicación de las tecnologías. Y se aplican las tecnologías para investigar en nuestra área de especialización, para investigar sobre los procesos pedagógicos que estoy aplicando en mi aula virtual y para investigar sobre las propias tecnologías que estoy aplicando. Y de ahí, después de la investigación, pues vendría la posibilidad de innovar y, como siempre, en el ciclo, para mejorar. Muchas gracias, Lorenzo. Bien, bueno, yo siguiendo con la intervención de Lorenzo, que me ha parecido muy oportuna, lo que creo es que fuera de la UNED, que tiene unas particularidades muy claras, generalmente en España esas 6 personas van a ser uno y va a ser el profesor para el cual se le va probablemente a dar poco apoyo y se le va a exigir que haga todo eso como un gran profesional. Entonces, quizá el baño de realismo es un poco duro, ¿no?
Sobre todo porque, ¿cuáles son las expectativas? Yo creo que aquí hay que fijar expectativas, hay que fijar, lo mismo que decía antes, calidad de servicio en tiempo de respuesta. Hay que hacerlo también para contenidos, hay que hacerlo también para cualidades. Yo creo que, además, España, por formación, tiene un problema duro, que es eso de diferenciar entre ciencias y letras. Y, además, alguien de letras que se precie debe presumir de no conocer nada ni de ciencias, ni de matemáticas, ni de tecnología. Debe vivir en un mundo mágico donde el microondas es magia negra y el avión, un invento, vete tú a saber de quién, pero vamos, eso vuela, pero no debería volar. Entonces, hay un pequeño problema de compartimentalización. Yo otra de las cuestiones que quizá le preguntaría a Lorenzo, ahora que no me va a poder contestar, es cuántas asignaturas de formación técnica hay en las escuelas de profesorado. Hoy he visto que aquí está cambiando mucho en esta universidad y me alegro. Les aseguro que no es así en el 80% de las universidades presenciales españolas. Entonces, realmente tenemos profesores en primaria y en secundaria que tienen por lo menos una formación en tecnologías muy escasa, por lo tanto, eso mediatiza mucho los propios procesos formativos. Los alumnos que utilizan muy bien la tecnología en su vida privada, no, muchos de los casos no saben usarla de una forma tan eficaz en la formación. La utilizan más como distractor. No saben apagar un WhatsApp, no saben apagar el móvil. O sea, no entienden que puedes estar en tu clase utilizando recursos online sin estar comprobando Facebook, Twitter y no sé qué cada dos minutos. No pasa nada. ¿Vale? O sea, no tienen ni siquiera muy claro cuáles sus tiempos medios de presencia online. Y eso, por un lado, hace que las cosas sean un poco más difíciles, sobre todo por un uso realista y por un proceso de formación y sobre todo por un proceso de exigencia. Las universidades están cambiando y nos cambian las exigencias, pero no nos cambian los soportes. Realmente, incluso en este caso, hemos visto que esta universidad está haciendo un gran esfuerzo, pero ¿qué pasa si el 80% de las asignaturas quieren hacer algo más que el vídeo de presentación? ¿Se les va a poder dar una respuesta eficaz? ¿Cuán escalables son esos procedimientos? ¿Cuán escalables son esos métodos? Bueno, está habiendo desarrollos tecnológicos, está habiendo el soluciones One Button, que tú llegas a un centro de grabación donde tú llegas con tu guión, mejor o peor, tu narrativa, le das a un botón y se te graba sin necesidad de más personal técnico y luego haces una edición como Dios te dé a entender. Pero en el mejor de los casos lo que vamos a encontrar es eso. Entonces, desde un punto de vista quizá un poco más, perdóname que sea casi un poco más crítico, sino cínico, que es el hecho de decir, bueno, ¿realmente qué es lo que hace falta? Pues lo que hace falta primero es un cambio de conciencia. Cambio de conciencia diciendo, la tecnología está en nuestras vidas, la tecnología no es solo de estos locos que las producen, también como usuarios necesitamos entender mínimamente cómo funcionan, pero solo para hacer un uso efectivo. O sea, no hace falta que sepas cómo funciona el motor de combustión, pero sí que no manejes el coche demasiado mal, ¿vale? Si no, vas causando problemas en la carretera. Lo mismo en tecnología. Y sobre todo que eso se entienda y que una parte de la nueva cultura es esta parte digital y no solo para aquellos técnicos especialistas. También hace falta que se desarrollen nuevas herramientas de apoyo. Que nosotros, como docentes en un mundo virtual, existan nuevas herramientas de analíticas de aprendizaje que nos permitan saber qué es lo que está pasando ahí. Es un medio en el cual toda la comunicación está mediada por tecnología, depende mucho de nuestro propio dominio personal para saber qué está pasando. En muchos de los casos, incluso aquí se dice, bueno, no, es que no logramos que dinamizar los foros. No, porque ellos se van a montar una clase en WhatsApp paralela a la tuya, porque ahí pueden insultar, ¿vale? O pueden ser absolutamente informales. O tenemos que tener unas normas mucho más claras de participación online y, sobre todo, también unas reglas de retribución. ¿Cómo se les va a pagar su esfuerzo y cómo se va a reflejar eso dentro de las clases? O sea, la nueva dinámica de clase exige una parte de herramientas, pero, sobre todo, exige un uso eficaz de esas herramientas y una integración efectiva con los contenidos, con nuestro planteamiento de clase, que pueden ser muy diferentes, y también con la parte de evaluación. Y ahí, bueno, esperemos que haya algo más de desarrollo de herramientas que nos permitan saber qué es lo que está pasando dentro de esos entornos que son muchas veces heterogéneos, diversos, y en el cual tú puedes saber manejar bastante bien uno, no tan bien otro,
pero luego al final necesitas tener la visión completa para poderlo evaluar. Esperemos que eso nos simplifique un poco más la vida, porque de momento lo único que está pasando es que cada vez se incrementa más la presión sobre el docente, que ahora tiene que ser un experto en producción de medios, un experto en tecnología, un experto en su campo, vamos, los 6 expertos que muy bien ha descrito Lorenzo, pero al final tú eres tú, el día no ha aumentado, y al final normalmente te evalúan de una forma no tan relacionada con... O te pagan por una cosa distinta por la que te evalúan, por distinta por la que te motiva. Con lo cual... No sacarse serio. Sí, finalmente luego también tienes que investigar. Muchas gracias, Baltasar. Sí, pues por continuar con esta dosis de realismo de Baltasar, creo que es importante poner el foco en fomentar, motivar, tener estrategias para cultivar un cambio de actitud muy importante en el docente, un cambio de actitud hacia la tecnología y hacia la cultura de red que hay alrededor de la tecnología. Para generar un cambio en esta visión, ¿no?, que hablamos siempre de hay que formar, ¿no?, al docente en la parte instrumental, en la parte pedagógica, en muchas partes. Esto cada vez va a ser menos así. Esa idea de formar a, esa idea de yo estoy aquí y me tienen que dar un curso y me lo tienen que enseñar, ¿no?, de una manera estructurada, creo que no es muy realista. Cuando yo antes decía que me parece clave el autoconcebirse como aprendiz continuo, aprendiz permanente, es más que una palabra fácil. Es el ser conscientes de que cuando hablamos de aprendizaje entre pares, aprendizaje en red, aprendizaje en comunidades de iguales, etcétera, el aprendizaje permanente, todo esto también nos aplica a nosotros como profesores. Entonces, aprender esas habilidades, esas técnicas, esa parte más fundamental, no la táctica, sino la estratégica, ese tipo de competencias para ser capaces de aprender de manera autónoma, de que no todo nos va a llegar por un curso de cómo hacer un vídeo, sino que también tiene que partir de nosotros el explorar, el probar, el incorporar ese, también ese placer por el ir aprendiendo con esos otros apoyos, con la idea del aprendizaje en red, aprendizaje entre pares, entre foros de comunidades profesionales, porque esa es la manera, eso es también una de las competencias importantes que hablamos para el ciudadano del siglo XXI, para nuestro alumno, nuestro futuro profesional, y nosotros tenemos que practicarlo. Tenemos que practicar esas habilidades de la capacidad de experimentar, de compartir saberes con otros, de hacerlo en abierto, etcétera. De tener una actitud también, además de positiva, una actitud emprendedora en cuanto a emprender el viaje. No podemos esperar a que nos vengan y nos den esa formación estructurada, reglada, sino que mucho va a tener que ver con nuestra capacidad de empezar a caminar. Voy a probar y esto cómo es, y experimento, y tengo dudas y le consulto lo consulto en una comunidad de aprendizaje, o pongo a disposición esto que he aprendido, he hecho un mini tutorial, lo voy a poner en la red por si le sirve a otro, porque es una manera natural de aprender el uso de la tecnología tanto para nuestros alumnos como tiene que serlo también para nosotros. Y ese cambio de actitud es en lo que debemos trabajar, en rebajar ansiedades. La tecnología genera mucha ansiedad, mucha tensión. El hecho de tener que enseñar sobre algo, sobre lo que no nos sentimos suficientemente competentes, pues es algo que genera angustia. Todo eso que es como muy,
muy etéreo, que tiene que ver con lo emocional, es importante ponerlo en juego, porque es al final lo que nos puede servir también como catalizador, como formas de poder tener ese caldo de cultivo para formar a estos aprendices continuos en red. Sí. Bueno, yo en esta última pregunta, vamos a ver, yo creo que este tema de la capacitación de los docentes, los nuevos entornos virtuales en este país, que es España, yo creo que debería ser un tema absolutamente de Estado. Total y absolutamente de Estado. Yo creo que aquí hay una oportunidad extraordinaria, histórica, ahora mismo, ¿no? Voy un poco a lo que hablábamos antes de los MOOCs, la M, el término masivo, etcétera. Yo creo que eso no es algo preconcebido. Primero es una consecuencia, ¿no? Son cursos gratuitos, son cursos abiertos, en el entendido que te puedes hacer un curso de física cuántica sin saber lo que es la gravedad, otra cosa es que lo puedas terminar, y eso los convierte en masivos. Luego se convierte también en una necesidad por el modelo, no diré de negocio porque de momento no existe el negocio, pero por lo menos en pos de la sostenibilidad, porque si no será flor de un día y no dejará de ser una moda pasajera y muy divertida, lo que sea, pero se tiene que hacer sostenible, pues se convierte en una necesidad, ¿no? Porque el modelo y con las mermas inherentes al cambio de paradigma, digamos, pues se necesita que esos cursos pues haya una afluencia masiva para que al final terminen un porcentaje y de ese porcentaje que terminan algunos pagan unos certificados, luego el entronque que pueda tener también con recursos humanos en cuanto a captación y selección del talento, ¿no? Si tienes 15.000 tipos haciendo un curso de microeconomía o macroeconomía, pues es probable que los primeros 15 sean muy buenos. En fin, hay aquí el modelo de sostenibilidad que requiere hace que sea necesario el que sean masivos. Entonces, en este país tenemos la suerte del idioma. Hay 500 millones o 600, hablo siempre de español y portugués, porque en universidad tenemos los dos idiomas, cosa que en otros sistemas probablemente a lo mejor más potentes, como pueden ser a lo mejor el alemán, el francés, el italiano, pues no tienen esta suerte, digamos, o esta potencialidad. Entonces, yo creo que, repito, que esto es un tema de Estado, porque además ya vemos universidades, no sé si se da el caso en esta, pero que empiezan a impartir grados en inglés, bueno, algunos. ¿Y qué nos hace pensar que Harvard no pueda empezar a impartir docencia en español? ¿Dónde está la barrera? Y el día que eso ocurra, pues oye, tenemos un problema serio, creo yo. Yo creo que, no sé, el día que Harvard decida contratar a los mejores profesores en español pagándoles 5 veces lo que cobran aquí, pues en fin, no creo que tenga mucho problema, ¿no? En conseguirlo, ¿no? Y entonces apaga y vámonos. Entonces aquí hay una oportunidad, yo creo, pero que es una cuestión de Estado. Esto hay que poner en marcha la administración pública en todos sus estamentos, las agencias anecas y demás, etcétera. Y lo mismo que se fomenta, pues la investigación, la publicación de papers, etcétera, etcétera. Pues hay que potenciar este tema, porque la oportunidad está ahí, pero también está la amenaza, yo creo, ¿no? Y este mundo, pues viene en tiempos procelosos. No son solo en la educación superior, sino en lo que el profesor Rifkin llama la sociedad del coste marginal cero, no sé si habéis leído el libro, muy interesante, inquietante todo ello, ¿no? Entonces hay que ponerse la pila y el Estado tiene que coger el toro por los cuernos, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, gracias a todos de nuevo también por la brevedad en las intervenciones. Supongo que habrá alguna pregunta desde la sala y creo que también hay preguntas desde el Moodle. Tenemos a los alumnos de los grados semipresenciales y grados online y másteres online siguiendo las jornadas a través de la plataforma y ellos también están realizando preguntas. Así que primero damos paso a la sala si hay alguna cuestión de alguno de los asistentes y después pasamos a las preguntas de los alumnos. A mí me permite si es que Pedro siempre me da motivo para intervenir y me alegra mucho. Claro, es que, y me quedo además con lo último que has dicho, con lo último. Y lo último, porque aquí lo que hay, supongo, y los que nos están viendo, como he dicho al principio, son docentes o aspirantes a docentes. Entonces, claro, es lo de política de Estado. Si a nosotros docentes universitarios, los que nos dedicamos a esta cosa de la docencia universitaria, en cualquier tipo de universidades, pero vamos, en universidades públicas, a nosotros lo que se nos está premiando, lo que se nos está exigiendo y por lo que se nos da es por el,
con la unidad de medida que se llama Sesenio, investigación. Y lo de la docencia se tiene bastante marginado, porque aquello del quinquenio, bueno, es una cosa que... Entonces, usted me dirá cómo, y yo trabajo con bastantes profesores jóvenes en mi universidad, quizá por los años que tengo, ya ha pasado de todo, ¿no? En mi universidad, que digo, bueno, ¿cómo les pido a estos profesores ayudantes, o ayudantes doctores, o contratados doctores, cómo les pido que dediquen más tiempo a innovar, a mejorar la práctica docente? Si ellos tienen claro, porque esto nosotros en nuestra época no lo teníamos claro, ahora está muy claro qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que publicar y dónde lo tienes que publicar, con qué urgencia para obtener el sexenio o para obtener la acreditación correspondiente. Y es la publicación. También la docencia un poquito, pero desde luego todo el sistema de innovación, toda esta actitud, más que aptitud, actitud hacia las tecnologías, que como Tiscar ha insistido, es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Si es que el profesorado está en otra cosa. Y yo a los profesores jóvenes les tengo que decir, pues tienes razón, es que ni se me ocurre apretarles un poquitín la tuerca, primero que no soy quien para hacerlo, pero segundo que es que no se dejan, y con razón. Dime usted, es que mi futuro, mira, es que mi futuro está en esto. Entonces, como no cambie esa... ahí lo tenemos crudo, Nada, quería insistir en eso. ¿Alguna cuestión desde la sala? Pero pasamos a las preguntas del alumnado. ¿No? Pues cuando queráis. Beatriz Elisa nos pregunta, ¿creen que debería haber un mayor control sobre la nueva metodología de enseñanza? ¿En general? ¿A quién? Es en general para los ponentes. Bueno, yo quizá puedo responder por una cuestión de... Yo creo que el problema que hay es que cuando decía que esta universidad es, con este cambio se produce, sería como mezclar la Complutense con la UNED, existe un problema y es que normalmente las universidades no tienen, ahora mismo a esta universidad le costaría saber qué es lo que está pasando online. Y lo digo en general, o sea, me refiero, no tienen los mecanismos. En muchos de los casos no los tienen ni siquiera muchas de las universidades que son directamente a distancia. Pero con la irrupción de las tecnologías no saben lo que está pasando. O sea, no saben qué asignaturas están funcionando bien. No saben el equivalente, porque los mecanismos de control es que el profesor vaya a clase, dé sus clases, que haga sus exámenes. Eso cuando se lleva a la red, ¿se sabe qué está pasando? ¿Se sabe qué tiempo medio de respuesta? ¿Qué cosas están pasando ahí? ¿Cómo se están haciendo las pruebas? ¿Qué tipo de actividades están realizando? Yo creo que no se sabe... A nivel institucional, me refiero, incluso pudiendo funcionar muy bien. Si alguien lo quisiera saber, ahora mismo, la mayoría de las instituciones, hasta donde yo las conozco, no saben lo que está pasando. O sea, no tienen los mecanismos efectivos para saber lo que está pasando. Y eso es un problema, porque asumimos la buena voluntad de todo el mundo, pero el sistema tiene pocos mecanismos de reacción rápida. O sea, se va a detectar pues por quejas tardías, normalmente... de alumnos insatisfechos, valoraciones bajas, como se mencionaba esta mañana en algunas de las asignaturas. Pero el coordinador de una titulación aquí, pues por ejemplo, será difícil que sepa qué es lo que está pasando. Y normalmente en los sistemas presenciales esos mecanismos de control existen. Existe la figura de los propios alumnos, tienen su delegado de curso, que es el que va a tramitar las quejas de forma cercana al profesor, luego al coordinador que vea. Y en muchos de los casos... La irrupción de la tecnología ha sido tan rápida que las propias instituciones no tienen esos mecanismos. Y estoy hablando de mecanismos ligeros, nunca, o de mecanismos mediados por la tecnología. Pero en muchos casos, si tú quisieras saber qué es lo que está pasando, es francamente complejo. Es mi, por lo menos, mi punto de vista. Yo, a Baltasar, amablemente discrepo, porque... Porque, sí, bueno, que se trata del debate académico. Sí, sí. Porque desde mi punto de vista... hay más posibilidades de control que incluso en los formatos presenciales, donde el profesor es el dueño de su aula, que se encierra en las cuatro paredes, y vaya usted a saber. En los sistemas online, cosa es implementarlo, queda registrado absolutamente todo.
Hay toda posibilidad de controlar intervenciones. ¿Cuántas intervenciones? Las intervenciones del profesor. ¿De qué tipo son? ¿Cómo se activa? ¿Cómo tiene la plataforma montada? ¿Qué dinamismo hay y qué dinamismo no hay? Y luego, por descontado, existen las evaluaciones de los estudiantes. Es decir, a nosotros nos evalúan nuestros estudiantes, que no es lo mismo, ya sé. Y bueno, y por descontado, para mí, como pedagogo que soy, no hay nada como la relación presencial. O sea, yo defiendo la educación a distancia y los sistemas, pero claro, lo que puede ser la relación presencial, la sonrisa, la palmada en la espalda, etcétera. Pero esto no quiere decir que no pueda haber sistemas de control o que pueda haber menores sistemas o calidad o nivel del control, porque ciertamente el hecho de que pueda quedar todo registrado y que los elementos de representación también pueden funcionar adecuadamente, hombre, yo entiendo, quizás en una universidad que ya tiene bastante recorrido, aunque es una universidad nueva como la mía, digo, nueva que a nivel histórico no tiene tantos años, pero sí que tiene una experiencia grande en esto y se están implementando sistemas de control que en algún caso le han dado más de un poquito de guerra a algún profesor, ¿eh? Sí, Lorenzo, no estamos de acuerdo, o sea, no estamos en desacuerdo en ningún momento. Claro que se pueden implementar. Otra cosa es que están implementados y funcionen. Yo lo que estaba diciendo es que a día de hoy, probablemente, en la mayoría de las, la irrupción ha sido tan rápida y en algunos casos, bueno, era mucho más difícil planificarlo estratégicamente, pero es muy difícil saber lo que está pasando. ¿Que se puede hacer? Claro, por supuesto. Se puede llevar un nivel de control muchísimo más detallado, pero normalmente se incide más en aspectos que lo único que hacen es volver a incrementar otra vez la presión sobre el docente que en aspectos más tecnológicos, que sí podrían crear unos indicadores en los cuadros de mando sencillos para saber de forma temprana, haciendo una evaluación formativa, volviendo a términos más de la pedagogía, una evaluación formativa que te permita corregir el rumbo, te permita saber si tu barco va hacia donde debería o no, e incluso, simplemente, si hay un señor que simplemente se ha quedado aislado en un sitio, ¿no? Con el volcán esto pasó mucho. En Europa había gente que daba clases y de repente te quedas aislado en un sitio donde tu conexión a internet no funciona y no puede volar ese señor. Y de repente ese señor desaparece 2 semanas y su docencia virtual eran 3. ¿Qué ha pasado? Hay un mecanismo, eso lo detectas cuando. Luego le solapas las clases a posteriori. Siempre hay mecanismos correctores, pero salvo que ese señor informe por sus propios medios. El teléfono, gracias a Dios, funcionaba. Pero en muchos de los casos no digo que no se pueda, digo que no se tienen. No se tienen porque no existen los fondos para hacerlo. Sí, pero no se hacen operativos. Claro, porque no existen los productos suficientemente maduros para que su implementación sea rápida y eficaz. Y en muchos casos porque ni siquiera se ha contemplado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos más preguntas, pero como vamos mal del tiempo, vamos a contestarlas luego en el foro. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por las intervenciones, por la brevedad y sobre todo por la calidad de todos los puestos. Damos por cerrada la mesa y damos paso a la entrega de premios de la convocatoria de premios IPI. Gracias.